no fuimos al gimnasio. Hoy estamos corriendo 5 millas, hasta ahora llevamos 2. Les voy a mostrar 5 movimientos básicos para que tengan un abdomen definido. Aparte de hacer cardio, hay que hacer abdominales. Algo que yo estoy haciendo es que ya no estoy yendo tanto al gimnasio a hacer pesas. ¿Por qué? Porque estoy creciendo demasiado y quiero mantenerme un poquito más delgado, más fit. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estoy yendo de 3 a 4 veces a la semana al gimnasio. Incluso cuando voy, trato de no usar tanto peso, ¿no? Porque no quiero crecer demasiado. Bueno, aprovecho este pequeño break en lo que abre en el puente. Tenemos que esperar a que cierre. Bueno, aprovecho y welcome back to Roberto Hernández TV YouTube channel. No se pueden perder lo que les tengo hoy. Va a estar de lo mejor. Está hashtag imperdible. ¡Vamos! Vamos con las 3 millas. 3 millas. ¡Vamos! Terminamos nuestras 4 millas y media. Llegamos a esa meta en 45 minutos hicimos. Ahora voy a poner con movimientos tener un abdomen definido. Así que ahí les va. Prepárense, agarren un lápiz, apunten y hagan estos 5 ejercicios. Me estaba preguntando la otra vez Lalo B, que si para marcar el abdomen se necesita hacer cardio. No solamente se necesita hacer cardio, necesitas una buena dieta balanceada. No te tienes que matar haciendo dieta. Yo no hago una dieta tan estricta, solamente me trato de cuidar lo que como en la noche, lo que como antes y después del gimnasio. Créeme que mientras entrenes fuerte y dedicadamente, vas a lograr poder tener un abdomen definido. Ahora, sí, necesitas hacer cardio. Yo lo hago 4 veces a la semana, a veces 5. Cuando estoy medio loco, me tiro la semana entera y corro 45 minutos todos los días. Y obviamente tienes que hacer tus ejercicios de abdominales. Yo hago un día sí y un día no, como estos y como los que en otros videos iré poniendo para ustedes, para que vayan viendo otros tipos de ejercicios, otros tipos de movimientos. Bueno, llegó el momento del reto, el que les estaba comentando en mis redes sociales por Instagram, Roberto Hernández TV. Se trata del siguiente: por un mes completo, por un mes entero, tienen que cumplirme este reto, que trata de lo siguiente: tienen que hacer 50 sentadillas y 100 push-ups, 100 lagartijas durante el mes completo. Y yo prometo estar incluyéndome en este reto, así que voy a estar participando con ustedes para que vean que sí se puede, que no hay hashtag excusas, no hay excusas para fallar este reto. Lo voy a estar haciendo en mis redes sociales y durante los 4 videos que voy a estar montando durante el mes. Así que ya saben, si quieren ver cómo hago el reto junto con ustedes, vayan a mi página de Instagram, Roberto Hernández TV. Así que empecemos hoy y miren cómo voy a poner el ejemplo de que sí se puede. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Que no se podía, para que vean que si yo puedo, ustedes pueden. Solamente se trata de ponerle dedicación, disciplina y buena actitud. Así que
Ahí tienen su reto del mes para que lo estén cumpliendo junto conmigo. 50 sentadillas y 100 lagartijas durante todo el mes. Bueno, ahora me esperan otras 3 millas de regreso a la casa. Pero antes de ir a la casa, voy para la playa. Bueno, me despido. Ya saben, nos vemos la próxima semana por el mismo canal Roberto Hernández TV. Y hashtag, se les quiere. Chao. Chao, 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 chao. ¡Al agua!